Bueno, fue solicitado bomberos por el recinto amurallado de la zona franca, eso de las 4:50 minutos, indicando que teníamos un incendio en uno de los galpones al interior del recinto. Se despachan las unidades que estaban en guardia nocturna del Cuerpo de Bomberos de Iquique, en primera instancia tres compañías, las cuales al momento de llegar al lugar proceden a dar la alarma de incendio. Nos encontramos con un galpón con bastante fuego en su interior, prácticamente un 70% comprometido el galpón. Y las labores que realiza Bomberos se orientan principalmente a poder circunscribir el incendio a través del trabajo con material aéreo, con escalas mecánicas y en base también a un despliegue de carros para el abastecimiento de estas unidades y poder rápidamente controlar el incendio. ¿La cantidad de compañías que asisten? Asisten 6 compañías hasta el minuto, más el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Iquique con sus camiones aljibe y también de Zona Franca con camiones que cuentan ellos aquí al interior. También personal de Elixa y Agua del Altiplano estuvo también presente para poder apoyar las labores de control del incendio. ¿Qué fue lo que se quemó? Principalmente al interior del galpón tenemos fardos de ropa. Ese es el material primario que tenemos en uno de los galpones principales, principalmente afectados. ¿Lesionados? No tenemos bomberos lesionados ni tampoco civiles.